¡Suoda! ¡Kakaroto! ¡Coy, Vegeta! Pues yo banda, ¿cómo estamos el día de hoy? Aquí iniciando este gameplay de este enigmático juego de Bandai de 1994, Dragon Ball Z Super Motuden número 3. Este juego de el o la consola de Super Nintendo. Vamos hoy a sacar un gameplay, un walkthrough, justamente con el personaje de Goku, ya que está tan de moda ahora los juegos de plataformas de nueva generación, juegos de nueva generación de Dragon Ball Z. Vamos a ir a hacer hincapié a estos juegos clásicos, a este juego clásico de Super Nintendo, de la Super Nintendo, lo que nos trajo Bandai en esas épocas, que a pesar de las limitantes de los 64 bits, es un juego bastante entretenido. Y venga, vamos a elegir a Goku y vamos a pelear con todos los personajes de el Rooster. Si alguien aquí sabe o ha jugado este juego, me podría decir en la caja de comentarios cómo le hacemos para poder sacar a Trunks del futuro en este Rooster, ya que bueno, no, como verán, todavía yo no conozco muy bien la forma de sacarlo. He intentado una serie de combinaciones con la palanca del sticker, pero vaya, no me ha salido el truco. Entonces, a ver, alguien de ustedes en la audiencia, si puede ayudarme a sacar al Trunks del futuro para poder hacer un video acerca de este personaje en este juego de Super Motuden Dragon Ball Z. Bien, aquí vamos a recordar un poquito los movimientos. Aquí ya me está dando en mi mandarina este Vegeta. Y vamos a lanzarle un Kamehameha. A cargar, que es prácticamente la misma, casi la misma forma de pelear de el juego de Dragon Ball Z de Xbox One, este Dragon Ball Fighters. Bien, vamos a atacar y destruir a Vegeta. Venga. Muy bien. Quedó listísimo. Vamos contra la esposa de Krillin, la número 18. Y esta vez vamos a sacar, vamos a intentar a ver si ya mejoramos un poco en el uso del control. Con esta serie de combinaciones con patada es muy sencillo este ataque de Goku. Es básicamente una U con patada y vamos a empezar a lanzarle ataques de fuerza, un Kamehameha. Aquí todavía no domino bien el control, no me sale bien el Super Kamehameha. Hay dos tipos de técnicas en este juego, este Kamehameha simple y un Super Kamehameha donde aparecen rayos alrededor del ki. Vamos. ¡Ah!
Ya nos respondió. Esto es muy difícil. Y ya se puso complicado esto. Venga. Pues muy bien, ya llegamos a un número de 74 suscriptores en nuestro canal. Siguiendo agradeciendo la fidelidad que tienen ustedes con mi canal. Vamos a ir poco a poco en este juego. Definitivamente el soundtrack de este videojuego está genial. Ahora contra el poderosísimo Dabura. Dabura, como se dice en japonés. Y nos detuvo nuestro Kamehameha. Pues bien, vamos a rematarlo. Bien, vamos ya a continuar con nuestro Waltrox de Dragon Ball Z Super Voltuden. Y vamos ahora con el pequeño Trunks. Repito aquí en la caja de comentarios si alguien ubica más o menos cómo sacar o cómo llevar a cabo, darme el tip aquí en la caja de comentarios, cómo sacar a Trunks del futuro, se los agradecería. Ya tiene años que no juego este videojuego. Pues estamos renovando la plantilla de videojuegos aquí, la plantilla de gameplays. Vámonos a iniciar con este gameplay de Dragon Ball Z Super Voltuden. Y logró parar mi ataque. Venga, vamos a lanzarse otra vez. Lo que me encanta de este juego y me fascina de este juego es el soundtrack que tiene. Vaya, qué soundtrack tiene esto. Vamos ahora contra el supremo Kaioshin. O Shin, como le decían en la traducción de Dragon Ball Z. Y aquí lo pintan un poco más poderoso, pero realmente en la serie es todo un inútil. Venga.
puros ataques de patadas. Toma. Ya que estamos con el Super Nintendo, no olviden visitar mi canal. No olviden visitar mi página, porque ya hemos subido algunos videojuegos de Super Nintendo. Bien. Y ya me está... Ya casi me gana. Pero yo le gané primero. Bien. El Goku Super Saiyajin. Ya vamos con casi todo el rooster. Ya eliminamos a todos los roosters del lado derecho. Vamos ahora contra el pequeño Goten. Este no me va a tomar mucho tiempo. Voy a ser muy despiadado con él. Bien. Bien. Aunque se ve lento este juego, es bastante difícil llevarlo, bastante difícil hacer las sus, bastante difícil hacer los ataques, pero ya con la práctica se hacen ya rapidísimo. Vamos a hacer otro. Venga. Pues ven, ya nomás nos falta solamente un contrincante dentro de este rooster. Vamos a jugar contra Gohan adulto. Y completamos el walkthrough de este gameplay. Vamos a elegir esta zona. ¡Ah! Se pone interesante esta batalla. Bien, rapidísimo lo que le ganamos. Y ya vamos con el... no el jefe final, porque bueno, este juego no tiene un modo historia, solamente es un juego de arcade. En este caso la parte del Super NES de 64 bits. Y vamos contra el buen gordito Majin Buu, que es ahora sí que la representación del jefe de este juego. Vamos contra el gordito Majin Buu. Oops. Ah, ese gordo se pone aquí medio loco. Venga.
Aquí me agarró en curva. ¡Ah! Ya casi le ganamos a Buu, a Majin Buu. Le damos una sarta de patadas. ¡Ea! Y con esto seguro me lo va a contestar. Y se puso acá intenso. Pues bien, bien chicos, espero que les haya gustado este gameplay de Dragon Ball Z Super Voltuden 3 de la Super NES. Y pues bueno, vamos a seguir subiendo este tipo de gameplays de juegos clásicos y juegos de última generación. Para los que son amantes de la nostalgia, y les pido que visiten mi canal Wayne's World. No olviden también dejar sus comentarios y darle click a la campanita para que reciban mis notificaciones. Me queda solamente decirles hasta pronto.